se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación. Los miembros de la manada están a la espera de la decisión del tribunal que debe decidir su posible reingreso a prisión, como solicitan las acusaciones y la fiscalía. Hoy han seguido la vista desde Sevilla. No cabe la posibilidad de que entraran en prisión y entendemos que así va a ser. Nuestra tesis, que ha sido refrendada por dos magistrados del TSJN, pues evidentemente siempre llegó a fuga, claro. Es el brindis del gobierno tras su última sesión del año. Siguen lo que ocurre en el Parlamento con la ruptura del grupo de Podemos. Piden responsabilidad a todos para que no afecte al acuerdo programático. Sigue en el aire que los viajes en el día en la autopista P15 sean gratis. El gobierno navarro espera que el central ejecute la partida antes de que acabe el año para poder hacerlo efectivo a partir de enero. El próximo curso vendrá con novedades a la UPNA. A la más que probable entrada de medicina se suma también el grado de psicología. Ha superado los trámites para sumarse a la oferta educativa. ¿Qué tal lo han pasado en las cenas y comidas familiares de estos días? ¿Han podido hablar de todo sin sulfurarse? Estas reuniones son propensas a las discusiones a veces por temas como la política o la religión. Si hay buena armonía no hace falta evitar ninguno. Bueno, intercambio de opiniones. Para que por lo menos no hablamos de nada. Sí, hay que tener un poco de cuidado, sí. Bueno, disputas de mus. Fomentar la práctica deportiva en las vacaciones escolares es lo que pretende Kirolari. Tras su éxito en su estreno este año en San Fermín, esta iniciativa se repite en polideportivos municipales de Pamplona hasta el próximo sábado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El tribunal de momento no ha fijado una fecha para dar a conocer la resolución tras la vistilla celebrada esta mañana en el caso de La Manada. Podría ser cualquier día a partir de mañana cuando se decida si los cinco jóvenes sevillanos reingresan a prisión como piden fiscalía y acusaciones. La expectación en los juzgados de Sevilla y también en los de Pamplona. Los cinco miembros de la manada entraban a los juzgados de Sevilla en silencio y con caras serias. Allí seguirían por videoconferencia la vistilla que se ha celebrado en Pamplona, en la que se decide si vuelven o no a prisión. Una vistilla casi fugaz que comenzaba pasadas las 10 de la mañana y que se ha alargado 40 minutos. Muy rápida, sí, 10, 15 minutos cada una y ya está. Antes del comienzo, el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, que acude como acusación particular, consideraba que los cinco acusados deberían volver a prisión por un posible riesgo de fuga. El argumentario que traemos es el mismo, la confirmación de la prisión provisional por el riesgo de fuga, que entendemos se ha acrecentado en los últimos meses. Al igual que uno de los abogados de la víctima. Una pena tan grave como esta, pues evidentemente siempre, y que encima puede ser agravada, si estiman nuestra teoría, nuestra tesis, que ha sido refrendada por dos magistrados del TSJN, pues evidentemente siempre llegó a fuga, claro. Una víctima que se siente más respaldada por la justicia debido al voto particular de dos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que catalogaba su caso como agresión y no solo como abuso. Ella está mejor en cuanto que se siente más comprendida. Y dos, siete magistrados que dicen que hay delito y dos de ellos dicen que hay agresión sexual, pues lógicamente es que hay una modificación importante. Al terminar la vistilla, el abogado de la manada no creía que sus clientes pudiesen volver a prisión. No cabe la posibilidad de que entraran en prisión y entendemos que así va a ser. Esto es la Administración de Justicia y a veces nos da la sensación de que estamos tratando más que con juristas, con futurólogos. Tras que el otro de los abogados de la víctima se mostraba mucho más cauto. Ha sido todo muy breve porque simplemente hemos expuesto los motivos y las razones que han variado desde la última vista hasta ahora. Y nada más. Y ahora espera el resultado. Resultados, si vuelven o no a prisión, se conocerá previsiblemente el año que viene. Esto ocurría el pasado 22 de junio, era un viernes por la tarde, cuando los miembros de la manada salían de la cárcel. Tres de ellos lo hacían desde el penal de Pamplona, en Alcalá Meco. Por entonces, por su condición de militar y de guardia civil, salían por aquel entonces Cabezuelo y Guerrero. Salían después de casi 2 años de prisión, fueron condenados
a 9 por abusos sexuales. El gobierno navarro espera que los miembros de la manada reingresen en prisión. Es la petición que han hecho en esa vistilla porque consideran que hay circunstancias que así lo aconsejan. Entendíamos que la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmando los años de pena privativa de libertad, incluso ordenando que se tenga que enjuiciar también otro tipo de delictivo que pudiera incrementar también esos años de prisión, el tiempo que el Tribunal Supremo va a tardar en resolver los recursos interpuestos por todas las partes, etcétera, etcétera, pues era un cambio de circunstancias que propiciaba que esa solicitud sea planteable y esperemos que acogida. Sobre el último movimiento en Podemos Orain Bai, el gobierno ha pedido responsabilidad a los parlamentarios. Exige que el acuerdo programático no se vea afectado. Siguen atentos desde el Palacio de Navarra a lo que ocurre en la Cámara. Ante todo, el gobierno pide responsabilidad a los parlamentarios para que el acuerdo programático y las futuras leyes que deban tramitarse y aprobarse no se vean afectadas. Que entramos en un último periodo que seguramente complique las cosas de alguna manera y complique, bueno, a una mayoría que ha venido mostrándose efectiva y estable, muy a pesar de muchas personas y de muchas formaciones, estable durante 4 años casi de legislatura, pero que evidentemente se puede desestabilizar de alguna manera esa mayoría. Lo que desde el Gobierno de Navarra se espera y confiamos que se cumpla con esta premisa es responsabilidad y mantenimiento de aquel compromiso con el cambio. Y esperamos que sea, bueno, pues un compromiso real y se haga, como decimos, de manera responsable por parte de todas y de todos los parlamentarios de la Cámara, ¿no? Y ha lanzado un mensaje a los parlamentarios de Orain Bai que han pedido la exclusión de sus compañeros de grupo. Una decisión que es la que adopta Orain Bai, que tiene unas consecuencias, que lo hemos dicho también en otros momentos, no sé si medidas o no, calculadas o no por esos parlamentarios y esas parlamentarias, y que son las consecuencias que se van a valorar con el cuatripartito. La mesa y junta de portavoces, que debía tratar la salida de los 3 parlamentarios de Podemos de su grupo, se reúne a principios de enero. El gobierno, que tiene confianza en que el Ejecutivo Central pague a Navarra la partida de 12 millones para la gratuidad de la AP-15 en los viajes de ida y vuelta en el día. Se trata de la cantidad que pactaron en su día UPN y el PP para los presupuestos generales del Estado y que no ha sido ejecutada. Por eso el consejero de Hacienda ha advertido de que en caso de que no llegue antes de final de año se perdería ese dinero. El gobierno no ha aprobado, como es costumbre en su última sesión del año, las tarifas de la autopista para el próximo año a expensas de la decisión final del Gobierno central. Si no lo pagan este año, no podrían, con cargo al 19, en teoría prorrogado, no podrían hacer el pago. Pues por eso tenemos confianza en que lo hagan en lo que queda de año. Y una vez que llegue, si es así, podremos tomar el acuerdo correspondiente y modificar la tarifa en este aspecto, en el de la gratuidad de ida y vuelta en 24 horas de los vehículos ligeros. Hacienda va a efectuar un desembolso de casi 50 millones de euros a 360 grandes empresas que tributan en Navarra con arreglo a la normativa estatal. Se trata de la devolución anticipada de las cuotas negativas del impuesto de sociedades de 2017. Este desembolso se suma al ya efectuado por el mismo concepto el pasado mes de noviembre y por valor de 25 millones de euros a más de 7.000 pequeñas y medianas empresas navarras y que tributan en base a la normativa foral. El Gobierno ha autorizado esta mañana la implantación del grado de Psicología en la Universidad Pública de Navarra. Esta implantación se hará a partir del próximo curso, en el que también entrará en la oferta de estudios, más que probablemente, Medicina. La Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación ha valorado positivamente este nuevo grado y posteriormente ha sido verificado por el Consejo de Universidades. Uno de los aspectos más relevantes que justifican la implantación de este grado en la Universidad Pública de Navarra es la gran demanda del alumnado navarro para este grado. De hecho, en el centro asociado de la Universidad a Distancia en Navarra, la psicología viene siendo de forma ininterrumpida la titulación más solicitada. Encarar
con capacidad, espero, y un máximo también de alegría en la medida de lo posible. Así que, como digo, es el deseo de la presidenta para el próximo año. Los miembros del Gobierno han celebrado el tradicional encuentro con los medios de comunicación antes de que acabe el año. La de esta mañana ha sido la última reunión del Consejo de Gobierno de este 2019. La próxima, pendiente para el próximo 10 de enero. Y hoy se ha hecho oficial que Lufthansa pasará a operar un vuelo diario en su ruta entre Pamplona y Frankfurt. A partir del horario de verano, el próximo mes de marzo, contará con 14 frecuencias semanales de ida y vuelta entre ambas ciudades, lo que supone un aumento del 75% con respecto a los 8 vuelos semanales que se ofrecen hasta ahora. Y estas son imágenes que ha difundido el sindicato LAB con motivo de una carga policial ante la protesta de trabajadores de la empresa Huerta Peralta. Estos han iniciado una huelga para exigir la readmisión de 4 despedidos. El sindicato acusa a la policía foral de ejercer violencia de forma gratuita y aseguran que, si bien los huelguistas han recriminado la actitud a trabajadores y camioneros que accedían a la empresa, todo aquel que ha querido entrar o salir lo ha podido hacer. Continúa la búsqueda de una menor de 15 años que desaparecía el pasado sábado del centro de menores de Ilundain, en el Valle de Aranguren. Al parecer, la joven se había fugado con otra del centro, si bien su compañera ya ha regresado. La familia de la joven puso una denuncia en la policía foral y, por lo que parece, los indicios apuntan a que su desaparición no habría sido forzada. Investigamos esta desaparición como la de cualquier otro menor. Hay 2 denuncias interpuestas, una por parte del centro, otra de la familia. Y bueno, nosotros tomamos todas las medidas que están en nuestra mano para intentar localizarla. No es la primera vez que desaparece ella, por eso, bueno, teniendo en cuenta que al parecer ha sido una desaparición voluntaria, que se ha ido voluntariamente del centro, pues bueno, es la línea de investigación que llevamos a cabo. Esperemos que en las próximas horas o días, si sea caso, pueda resolver. A falta de la autopsia definitiva, Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en el Campillo, no estuvo retenida mucho tiempo por Bernardo Montoya. Hoy la Guardia Civil ha dado detalles de la investigación de esta muerte que ha conmocionado a todo el país. La Guardia Civil cree que Laura Luelmo murió la misma noche del día de su desaparición y que a la vuelta del supermercado su asesino confeso la llevó a su casa, donde la golpeó antes de llevársela al campo. Y cuando introduce a Laura en su casa, nos comenta de que le ata las manos atrás, le pone una cinta en la boca para que no grite y la tira al suelo. Ya en el campo, Bernardo Montoya la habría agredido sexualmente antes de dejarla inconsciente y abandonarla a su suerte, un estado en el que, según la Guardia Civil, no habría sufrido. Los investigadores estamos seguros que la noche del 12 al 13... Laura no estuvo en la casa del sospechoso. Los movimientos de Montoya fueron desde un principio seguidos de cerca por sus antecedentes, su proximidad a la víctima, su comportamiento huidizo, su deslocalización y su ocultamiento por parte de algún familiar. Ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas. Una persona de la que la Guardia Civil destacó el alto grado de impulsividad ante sus instintos. Lo consideramos como un asesino que nosotros llamamos desorganizado, que no piensa sus actuaciones, no piensa lo que va a hacer, no piensa los rastros que pueda dejar a los investigadores. En la investigación sobre la desaparición y asesinato de Laura Luelmo ha participado el mismo equipo de la Guardia Civil que resolvió los asesinatos de Diana Kerr y del pequeño Gabriel Cruz. Han sido detenidas 2 personas en Navarra por varios delitos de trata de seres humanos y explotación laboral. La Guardia Civil, junto a la Inspección de Trabajo, habían iniciado una investigación en el campo donde se identificaba un gran número de personas en trabajos relacionados con la poda de las viñas y la vendimia. Se comprobaba que las jornadas laborales superaban con creces la normativa y el salario dudoso, con descuentos del patrón por alojamiento y manutención, donde estaban hacinados en contenedores. La plataforma en defensa del patrimonio navarro ha hecho balance del año 2018, que ha sido, dicen, especialmente relevante para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia. Inmatriculaciones que han pasado a formar parte, dicen, de la agenda del Consejo de Ministros y de las relaciones del Gobierno con el Vaticano. Además, han anunciado la convocatoria anual
frente al Palacio del Arzobispado en Pamplona para el próximo día 29, en la que Olenchero y los Reyes Magos van a entregar carbón. Otro aspecto enormemente importante es que las inmatriculaciones han pasado a formar parte de la agenda del Consejo de Ministros y Ministras y de las relaciones del Gobierno con el Vaticano. Nos tememos que estas relaciones con el Vaticano estén siendo la causa por la que no se han hecho públicos los datos. La Navidad muchas veces deja de ser un tiempo de paz para convertirse en los hogares en un periodo de conflicto familiar. Los cuñados, los hermanos, los suegros se convierten en las dianas que hacen que las rencillas salgan a flote. Los temas políticos o los religiosos tampoco suelen ser conveniente poner sobre la mesa. Por todos es sabido que la Navidad es tiempo de reunión y de compartir con la familia, pero muchas veces no todos son villancicos, regalos, polvorones y turrón. Un mal gesto con tu cuñado o contestar mal a tu suegra pueden generar un clima de discusión en la familia. Si hay buena armonía no hace falta evitar ninguno. Bueno, intercambio de opiniones. Para que por lo menos no hablamos de nada. Sí, hay que tener un poco de cuidado, sí. Bueno, disputas de mus. Y para eso lo mejor es no tratar algunos temas. La política, la religión o el fútbol pueden ser algunos de los temas tabú. Evitarlos un poco y así se evitan los intercambios de opinión un poco más fuertes. Absolutamente tabú. La política, por ejemplo, pues puede ser problemática, ¿no? Y cuidado con los gestos, porque no siempre el problema viene de la palabra. El alcohol también es otro elemento clave que puede hacer que la discusión sea más intensa. Eso sí, la mayoría aboga por mantener un buen clima. Eso no hace falta evitar nada, habiendo una armonía normal. Discusión y de entretenimiento, sin llegar a problemas más fuertes. Somos todos las unas, ya que nada. Yo del Barça. De política simplemente no hablamos y ya está. Simples consejos que hacen que nos quedemos con las comidas, las cenas, los regalos, la familia y evitemos alguna que otra discusión. Olenchero y Papá Noel recorrieron la noche del pasado día 24 las casas navarras llenándolas de ilusión y de regalos. Muchos de los más pequeños no pudieron perder la ocasión de empezar a jugar con sus estrenados juguetes. Tocaba montarse en el patinete y salir a la calle, jugar al Monopoly, deslizarse en un hoverboard o sentirse futbolista con el nuevo balón de la Liga de las Estrellas. Cualquier excusa era buena para jugar con los recién estrenados regalos. Olenchero y Papá Noel, un año más, no han defraudado. Me han traído este hoverboard, que creo que ha sido mi regalo favorito. Y unos invisibles Lego. Este reloj digital que cuenta pasos, cronómetro y muchas cosas. También un libro de Harry Potter, La Piedra Filósofa. Un casco con unos patines. Una portería. Aunque siempre hay alguno que con la emoción se le olvida algún regalo. Lo que no se les olvida es portarse bien. En eso todos coinciden. Un poquillo sorprendido. Oye, ¿y ha sido bueno o no? Sí. Sí, supongo. Y en cuanto a los méritos, los tienen claros. A veces he hecho la mesa, estudiar mucho. Pues compartirla a mi hermana. No contestar y ahora obedecer. Dar a mi madre a recoger el cuarto. Y que sigan así, porque ahora los Reyes Magos están vigilando. Gracias, Claro, porque aquí estamos. Olenchero llegó la tarde del pasado día 24 a Navarra y esta casa, Navarra Televisión, se lo contó en una retransmisión que pudieron seguir. Por la noche es el desfile del carbonero más famoso por las calles de la capital, que se llenaban de familias a su paso. Lo mismo va a ocurrir el próximo 5 de enero con motivo de la cabalgata de Reyes, que también la van a poder ver aquí en Navarra Televisión. Aunque antes, el día 31, se va a celebrar el sorteo de la gorda de Navidad y en esta séptima edición habrá novedades. Por primera vez, por ejemplo, habrá dos camiones valorados en 300.000 euros libres de impuestos. Si no te ha tocado el gordo, todavía puedes probar suerte para que te toque la gorda, uno de los sorteos más importantes a nivel nacional y que en esta ocasión ha cambiado de fecha. Hemos querido separar el sorteo de la gorda y del gordo y de esta forma hacemos solamente un sorteo para nosotros, que es el 31.
Este sorteo tiene su origen en Navarra y son muchos los que prueban suerte, y más cuando se enteren de que este año habrá dos primeros premios valorados en 300.000 euros libres de impuestos. Una de las novedades es que hay muchos más premios. De normal siempre empezamos haciendo un solo premio, pasamos a hacer tres, y este año es el primero que se han hecho 206 premios. Eso conlleva que vamos a regalar dos camiones. En vez de uno, son dos camiones lo que vamos a sortear este año. Han oído bien, 206 premios, entre ellos viajes por el mundo, coches o los famosos camiones. Te puedes llevar cuatro coches, te puedes llevar unas vacaciones, te puedes llevar un año entero de lotería, infinidad de cosas, la verdad, es una barbaridad. Son 200.000 números, se va a hacer el sorteo ante notario en el Hotel de Pamplona del Toro, se va a retransmitir en directo por Navarra Televisión, tanto en televisión como en redes sociales, Facebook. Y bueno, ese día es el que esperamos con ansias ya que llegue. Todavía se pueden comprar boletos también por internet y tener la suerte que tuvo el pasado año Javier Ramos. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos Sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Esta mañana se reanudaba en Tajonar el torneo interescolar de Fundación Osasuna tras el parón por los días fuertes de las Navidades, con lo que este jueves tendrá lugar ya la tercera de la jornada de la fase de grupos del torneo mixto, mientras que se va a disputar la segunda en el femenino, que hoy arrancaba en su tercera edición de forma paralela. Esta cuenta con una veintena de equipos. Precisamente para los jóvenes está pensado Kirolari, un hueco a los deportes minoritarios en plenas fiestas navideñas en diferentes puntos de Pamplona. Precedido por su éxito durante los pasados Sanfermines, Kirolari retorna en Navidad, una nueva área de juegos deportivos que recorrerá diferentes pabellones de Pamplona hasta el sábado. No solo además fomentas el deporte, sino que los monitores que están aquí con cada actividad son monitores profesionales. Las federaciones son las que se han encargado de traerlos, y pues los niños que vienen aquí conocen deportes que habitualmente pues no es fácil tener contacto con ellos. Y entonces triunfa seguro. Todos los niños que vienen repiten y se quedan encantados por el buen ambiente que hay. Dirigido a chicas y chicos de entre 8 y 14 años, Kirolari es una alternativa durante estos días festivos en las escuelas y que promocionan la práctica deportiva. Este miércoles en la Rochapea, mañana en el Trinquete de Mendillorri, pasado en el Frontón La Mañueta del Casco Viejo, y el sábado en Ezcaba. Es Kirolari, una manera diferente de conocer otro tipo de deporte. Sí, es un deporte minoritario que al final no tiene mucha repercusión, no es muy conocido, y está muy bien pues que estas jornadas te permitan presentarlo a los niños más pequeños y que lo vean, y que hay otras posibilidades que no simplemente pues el fútbol, el baloncesto, ¿no?, sino que existen otros deportes igual de interesantes. Y no solo esgrima, ajedrez, balonmano, golf, deporte adaptado o bádminton son solo algunas de las modalidades que se promocionan en Kirolari. Un deporte que está dentro del currículum escolar, que es muy fácil de hacer en instalaciones de colegios, aunque sean pequeñitas, porque en poco espacio pueden jugar muchos niños. No el bádminton oficial, ¿no?, con las líneas y las pistas reglamentarias, pero para hacer un inicio es muy bueno, y de hecho en los colegios se practica, en todos los colegios. El horario de actividad es de 11 a 2 y de 5 a 8. Se ha creado una cuenta de Instagram que recoge fotografías de las diferentes actividades, @kirol-ari-pamplona.iruna. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Con esta canción es como Amaya Romero felicita al Hospital San Juan de Dios por sus 75 años de existencia.
En este vídeo, la cantante pamplonesa manda además un saludo a los empleados del centro y a los pacientes que se encuentran ingresados estos días allí. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corre, clara y sonora. Y hoy nos vamos con las mejores imágenes que nos dejó el desfile de Olenchero del pasado lunes por la noche por las calles de Pamplona. Mañana a las 2:30, más noticias. Les esperamos y pueden seguir informados en nuestra página web natv.es. Buenas noches. Se adapta a ti. Así es el plan, que con una inversión diversificada evoluciona contigo hasta tu jubilación.